Yo entiendo. Aquí hay bastante gente al lado, vaya. Bueno. Más pasos. Sí, hoy arranca más tarde con eso, tío. Tenía comida de, bueno, con un compañero del trabajo. Y mañana tengo una familiar también. De madre. Su cumple. Cumple de la mía mamá. ¿Estás enfadado con Kazu? ¡Qué susto, tío! ¿Pero por qué te asustas, Jesús? Que solo soy yo. No soy yo, tan feo, tío. ¡Yo sé! ¿Estás enfadado con Kazu, tío? No, porque sí, mucho. ¿Por qué? Porque está arriba solo. Porque cuando yo llegaba estaba jugando. Estaba jugando con un amigo y yo estaba jugando con Oliver, tío. Y últimamente este canal se está pervirtiendo. Aquí ya entra cualquiera. No sé por qué no están los permisos funcionando. Pues no lo sé, Jesús. Algo estarás haciendo mal, ¿no? Pues eso, ¿sabes? Te dejaba a cargo de esto y lo estás llevando bien, ¿no? No sé. Precisamente hoy he dicho que cuando saquen lo de la hermandad, que vamos a tener que. Pues yo voy a. El Discord lo voy a pagar y vamos a fusionarlo. Vamos a hacer una hermandad fuerte. Grande. Podemos fusionarlo. Podemos fusionarlo. ¿No? Grande y única. Y libre. De ustedes, sí, y en primera. España. No, era el Betty. ¿Y yo va a jugar Puyi? No quedo, ¿eh? Si juega al Puyi, ¿eh? No, quedo ahora mismo. Voy a jugar al Tarkov, que está de manera más esperando. Ah, ¿está de manera jugando Tarkov ahora? Se ha comprado. me viene a pedir consejo. Yo, una 1660 que me han ofrecido aquí en la tienda, ¿sí? Esta, tío, que la puedo comprar por 300 pavos, ¿no? Sí. Y le digo, no, esa tarjeta es una mierda, espérate que te busco una. Y le busco por 320 pavos una 3060 nueva, de 12 gigas. No, y se la ha comprado al colega. Se la ha comprado por 230, se la ha vendido al costo el de la tienda, al costo. Y se la ha comprado por 230 en vez de la 1600, o sea, en vez de la 3060. Ah, pues nada, pues ha gastado. Es más del doble de mejor. Sí, pues. Como yo he dado el salto de la 1060 a la 2060, lo noté. Y de la 2060 a la 3060 dije. ¡Yu! Ah, no, 3080, ¿verdad? No, no, él lleva con 50 FPS en Street, pero. ¿Yo te he dicho alguna vez que soy el mejor jugador de Puyi de España? Me lo has dicho. Todavía no lo he visto, pero me lo has dicho, sí. O sea, ahora mismo, pero escúchame. Pero a nivel es duro, ¿eh? O sea, te dolerá verme. ¿Pero de lo malo que eres o de lo bueno que eres? De lo malo que soy después de 5.500 horas. De verdad, qué vergüenza eso. Ayer jugué que arranqué con Truki. Escúchame, 5 partidas salió oro 5, ¿eh? Oye, está bien. Está bien. A ver, estoy un poco carrileado, pero está bien. ¿Está bien? Impresionante. 11 kills en 5 partidas, ¿eh? Yo creo que mi récord. Está bien. 11 kills en 5 partidas en Ranked. Bueno, está bastante bien. Yo cuando la gente ranked fue contigo y bueno, gané solo contra dúo. No, contra Squad. Contra Squad. Uh-huh. Fue bonita. Es un juego jugado realmente. Bueno, pero a ver. Es un juego que te tienes que quedar media hora metido en la casa para ganar. Muy divertido, ¿eh? Muy divertido. Yo me lo pasé bien porque estaba con el truqui, estaba nervioso. Pero vamos, está clarísimo que para ganar ranked no hay que ser nada bueno, ¿eh? Apuntando, quiero decir. Si lo eres, mejor. Pero lo que hay que hacer es saber moverte, saber aguantar posición. Eso es lo que hay que hacer. Y son geniales, esta gente. No hace falta apuntar.
Bueno, voy para abajo a meter mochas un juego de hombres, ¿vale? Vale, vale. Pues nada, que lo paséis bien los hombres. Oh, quieras, shit. Te puedes venir, Jesús. No, yo no asumáis. Yo soy yo. Tú eres tú. Ni hombre si ni tú eres tío, tú. Emanen, tío. Yo soy yo. Emanen. Están todos los dos. Emanen. Emanen. ¿Qué pasó, Jesús? Tenemos que hablar, tío. Me ha contado que arrancó. No está bien. Lo que ha hecho, tío. Es lo que ha hecho. No está bien. No está bien. Está bien, Jesús. ¿Pero qué ha hecho? ¿Lo que has hecho tú? Ah, yo. Bueno, sí, ¿y qué os sorprende? No sé ni lo que es, pero. Sí, sorprende. No, 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 no. No sorprende. Si ya lo dijo Defcon, ¿no? Emanen Streets. Venga, vamos, vamos. Kiri fue Kiri, fue Kiri. Pues repítelo, no me acuerdo la frase, pero era un frasón, tío. La de. Eres como el hijo Jonky. El hijo Jonky. Del que nunca esperas nada, pero siempre te defrauda. Pero así te decepciona, tío. Sí, tío. Qué hijo de puta. Es buenísimo, tío. Él. Nunca lo había escuchado hasta ese día. A lo mejor fue su inspiración, ¿eh? Se la sacó de la puta manga, tío. Yo creo que sí. Que esa frase es para enmarcar, ¿eh? De diccionario esa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a jugar aquí molestando a Jesús? Sin fallo. No, 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 papá. Sin fallo, ¿eh? Yo, si a Jesús no le importa, lo molestamos. A mí no me importa, pero bueno, podéis ir si queréis para estar tranquilos, porque yo a lo mejor os digo algo y estáis concentrados y os distraigo. Se capullí, ¿no? Sí, creo que va a ser la última, pero podéis ir o algo. Se quedaron y yo. Sí. Luego bájate. Vale, sí, pasadlo bien. Venga, haga perro. Bueno, este es mi equipo. Este es mi equipo. El cónclave se está armando. La comunidad del anillo se está forjando. ¿Se está forjando? Esto promete. Además, ya ha confirmado. Se ha confirmado de que se van a unir Discords cuando haya equipo de tatos. Que lo sepáis. Que lo sepáis. Pero contad con todos vosotros. ¿No te sientes sucio al usar la escopeta? A ver, he venido a Ripton a usar la escopeta. Mira eso. Ha cambiado un poquito de caer en Lodge con una K y una Beryl, tío. ¿No? ¿Nos parece? Es que se lo estaba diciendo antes a Oliver cuando empezamos. Estoy cogiéndole de manía a este mapa porque siempre hacemos lo mismo. Te saltamos, tiramos en el medio, matamos, sobrevivimos, cogemos tal y vamos para allá. No. En el Ángel son todas las partidas iguales. En Sanjo, o sea, ninguna partida es igual. En Sanjo nos tiramos en Buscan y podemos salir para donde cualquier lado. Son todas distintas. Es que me encanta Sanjo. En Miramar es una basura, son todas basura. Pues este mapa se está convirtiendo en. O sea. Lo tendré en cuenta. Hombre, no, cuando hagamos un clan de Puyi de tatos. Nos juntamos. Juntaremos. Tenemos el clan más grande de España. De tatos. La mejor comunidad. Nomás, coche. No sé por qué le dicen, yo no campeo. Además, lo que da asco no es que la gente vaya en escopeta. Lo que da asco es que la gente te mate escopeta de una. Eso es lo que da asco. Yo creo que a poca gente mata de una. El primero mata de una. Los demás tienen que dar tres o cuatro. Ah, vale, vale, vale.
¡Oh! Una vuelta. La buena comedura de pared. Verificación de que el pladur esté bien instalado. Demasiado que no me quedaría atacado. Escucha a la rata ahí, tío. No, pobrecito, me podían matar 20.000 veces. Ni una, tío. A ver si el data tiene bala. No le he dado ni una. Una. ¡A lotear! Por favor. De verdad, qué gente, tío. Estoy loteando tranquilo. Otro. No respetan nada, tío, estos jóvenes. Otro. Que le quede los sillas llaves, sí. Me vienen a buscar.
basura. Bueno, pues se fue, ¿no? Sí. Ok, por aquí. Pues no tengo ni idea de Superman hablando de... No tengo ni idea de Super Mario, tío. A mí no me ha fallado, ¿eh? ¿Será porque ha coincidido que alguien la ha tirado a la vez que mientras que tú lo desplegabas? Me ocurre, ¿eh? No quiero ir para indirectas del bot, tío. Super Mario, hablas, tío, y te dice que puedes vincular tu cuenta con Amazon Prime, tío, para suscribirte gratis, tío. ¿Cómo es el bot de interesado, tío? Qué poca vergüenza, tío. Jesús, recuérdame una que te tengo que dar una sorpresa ahora, ¿vale? Bra, gracias por el follow. Ah, bueno, entonces. Pero el bot, inteligencia artificial ya a Twitch, ¿eh? Te pillé. Porque se tumbaba, tío. Habrá escuchado algo por aquí. Una vuelta. Una granada. Qué buen fuego. Qué bueno soy. Ese coche no me gusta nada. Qué bueno soy, qué bueno soy. Gracias, Super Mario, a tu pollica. Y toma la del 7.
Y ese casco también. Ah, más, tío. No la voy a coger. No la cojo. Me da pánico que haya un tío tumbado y me mate, tío, ahora. Hay mucha gente viva. Todos rateados, tío. Vaya moche. Muerto. Venga, hasta luego el cactus. Ya ves, chaval. En fin, pues la skill. Esto es la skill, chavales. No hay más. No hay más.
es lo que tiene que haber. Pure Skill, PurpuG y Teresa de PUBG. El mejor canal de Twitch de PUBG de España. Chavales, yo creo que está bien por hoy, ¿no? Vamos a sumar el Poyamen y los 11 kills. ¿Vale? Y...